¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos nuestro programa semanal de la COFA. Temas importantes que vamos a tratar. ¿Cuál es el cuidado que tenemos que tener con los bebés con la exposición al sol en una playa? También vamos a hablar de hidratación, otro tema súper importante, sobre todo con estas jornadas de calor. Y otro tema también muy pedido por la gente, test adelgazantes. Así que comenzamos de esta manera. Comenzamos con el desarrollo de los temas planteados en el comienzo del programa con la farmacéutica Nancy Radicic. ¿Cómo te va, Nancy? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, yo te voy a hablar de un tema puntual que tiene que ver bebés en la playa o en una pileta o al aire libre, ¿no? ¿Cómo cuidar a los bebés? Sí. Con respecto a la playa, si el bebé es muy chiquito, el primer consejo es elijan otro lugar para pasar sus vacaciones. Así, o sea, si uno tiene un bebé recién nacido de pocos meses, tratar de no estar en un lugar de playa. Tratar de no estar en un lugar de playa porque hay muchos riesgos, sobre todo en los bebés menores de 6 meses, porque incluso hasta esa edad no está aconsejado el uso de protectores solares. Claro, ese es el tema. Pero a veces, viste que vas a la playa y vos ves bajo una sombrilla que pone y dice, no, está tapadito, acá no le... No es así. Los rayos solares llegan igual, la radiación llega igual. La arena refleja la radiación, así que se ve aumentada. De todas maneras, es cierto, lo aconsejable, si de todas formas deciden ir a la playa con el bebé, lo aconsejable, lo más aconsejable en general para los más chiquititos... Es buscarle sombra, es la protección física. La sombrilla, como decís, usar sombreros, sobre todo los sombreritos de ala ancha que les cubran. Como se usaban antes, ¿te acordás las capotitas esas que había? Claro. Así es, porque... muchos usan las gorritas con visera, que sí, son muy bonitas, protegen los ojos, que es una parte importante a proteger durante el verano, pero dejan libres las orejas, que nos olvidamos, y el cuello. Entonces, lo más aconsejable son los sombreritos, el uso de ropa liviana, por supuesto, para que no sufran calor, pero con mangas largas, pantaloncitos largos. Y, bueno, a partir de los 6 meses sí se les puede empezar a aplicar protector solar. Siempre es aconsejable por el riesgo de reacciones alérgicas. Recordemos que la piel y el sistema inmunitario del bebé son mucho más sensibles, más delicados. Por supuesto. Entonces, siempre, aunque ya lo hayan utilizado otras veces, probar una pequeña cantidad de protector solar en el antebrazo. Ah, primero, antes de ponérselo en el cuerpo y ver qué pasa. Si ahí vemos uno si tiene una reacción, la piel o algo. Así es, si uno ve un enrojecimiento, cualquier reacción anormal, entonces suspender la aplicación y protegerlo de otra manera. Después, la radiación solar, uno piensa en la radiación solar siempre con el riesgo de quemaduras, que es cierto, es alto, pero también el calor lleva a la deshidratación. Los bebés también son mucho más sensibles a la deshidratación, por lo tanto recordar... Es un tema del que vamos a hablar luego, de la hidratación específicamente. Así es. Nancy, qué importante tener entonces este concepto muy claro, ¿no? Porque a veces, bueno, llega el bebé y parece que todo sigue su ritmo. O sea, tratar de pensar en eso. Y también el cuidado de no llevarlo a la playa, ¿no? Así es, hay muchos Porque hay un concepto también de que, ay, tiene un poquito, está un poquito con un colorcito, está más saludable. No. La piel del bebé es mucho más sensible de todas formas. Sí es bueno que estén al sol en los horarios permitidos. Sí, pero aparte yo me imagino... un bebé al sol en un paseo en el cochecito. Así es. Paseando. Y siempre cuidando el cochecito con la capota. Siempre protegidos, que no le dé el sol directamente. Para evitar justamente este riesgo de quemaduras o deshidratación. Lo aconsejable sí, exponerlos al sol, está bien, que no les dé el sol directo. Pero antes de las 10, 10 y media de la mañana o después de las 5 de la tarde. Clarísimo, muchísimas gracias. Bueno, gracias por todo lo que compartiste con nosotros. Vamos ahora con el farmacéutico Diego Shinka sobre alimentación en verano. La alimentación en la época estival nos da la
posibilidad de disminuir calorías, ya que nosotros no vamos a tener en ese momento una demanda de sentirnos calientes, sentirnos abrigados por lo que comemos. Entonces, no tenemos la excusa como para decir me voy a descontrolar y como todo y pesado, sino que es fruta, verdura, jugos. Con cuidado con los jugos, porque uno dice, me hago un jugo. Un jugo son tres naranjas. Tres naranjas son un montón de calorías sin el poder saciador que tiene toda la fibra. Entonces, la idea es, si voy a comer fruta, como la fruta entera y no el jugo. Si voy a comer verdura, como la verdura, las que se pueden comer crudas, crudas, no las cocino. ¿Por qué no las cocino? Porque de esa manera conservan todos los minerales que no se van en el agua de la cocción y todas las vitaminas y todos los nutrientes y además la fibra no está dañada por la temperatura, es de mejor calidad y ayuda a la evacuación. Si vamos a comer proteínas, que tenemos que comer proteínas, convienen las proteínas de origen de mar. Básicamente el pescado tiene, sobre todo los de aguas frías, tienen aceites que ayudan a eliminar el colesterol malo. Y las carnes y las grasas traen todo ese colesterol que no nos conviene, ni en invierno ni en verano, pero en verano está la oportunidad de aprovechar para eliminar la carga. En esta zona no estamos acostumbrados al consumo de pescado, lo tomamos como algo eventual, como, ah no, yo como pescado cuando compro sushi. No, el pescado se puede hacer a la plancha, se puede hacer hervido, se puede hacer al vapor, se puede hacer con salsa, pero en todo caso siempre tiene que estar fresco. Cuando compre pescado, que tenga los ojos transparentes, no opacos y mucho menos hundidos. Y cuando compre carne de pescado, está limpia, la carne tiene que estar brillante y en la pescadería no tiene que haber olor. El pescado no tiene olor a pescado, tiene olor a mar. El pescado que tiene olor a pescado es el pescado que se pasó. Si yo controlo mi alimento, estoy favoreciendo a que mi equilibrio natural se mantenga. No todo lo arregla un medicamento. Si yo me hago un tajito, solo cicatriza. El cuerpo sabe cómo hacerlo. Hay que darte también un poquitito de tiempo para sanarse a sí mismo. Y para eso no hay que agredir. Para eso hay que, cuando uno se siente mal, comer menos, tomar más líquido y dejar que el organismo se sane a sí mismo. Tiempo. Dieta sana, y eso contribuye a conservar la salud. Si te duele, que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Con el farmacéutico Gustavo Dodera Martínez vamos a hablar de un tema que es la hidratación también, épocas. ¿Cómo estás, Gustavo? Muy bien, gracias. Gracias. Te veo la voz un poco más, estás ahí, sí, con el aire acondicionado. Los cambios de temperatura me están matando. ¿Viste? A mí también me pasa eso, ¿no? Pero, ¿ahora qué estás, difónico o afónico? Difónico. Difónico, porque o sea, ¿cuál es la pérdida, diferencia? Entre... La fonía es la falta total de cuando voz. Uno... Exacto, ah, exacto. Claro. Y la difonía es cuando hay una disminución. Hay una disminución. En el volumen. Pero igual te escuchamos bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Bueno, bien. Hablemos de la hidratación en verano, entonces. Bien, eso está muy relacionado con lo que venía contando un poco Nancy recién, y ella tocó el tema puntual de los bebés. Digamos,
durante el verano es muy común que los pacientes, las personas se deshidraten, sobre todo los bebés, los chicos menores de 4 años y fundamentalmente los menores de 1 año. ¿Por qué? Porque su sistema de regulación de la temperatura no está completamente desarrollado. Ah, claro. Entonces, y hay que prestar atención en, digamos, a estos chiquitos, darle, incorporarle líquido, sobre líquido. Todo agua. O sea, no esperar que pidan. Es que no siempre existe, o sea, a veces uno puede estar deshidratado y no tener la sensación de tener sed. Sí. Esto pasa muy común en los pacientes adultos, donde este reflejo de la sed está, digamos, se ha perdido. Entonces, el paciente no tiene ganas de tomar agua, aunque esté perdiendo agua, ya sea sí. a través de la sudoración, a través de la respiración. Sí. En cambio, por eso hay que estar muy atento con los pacientes adultos mayores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ellos no van a requerir agua y, por lo general, ellos tienen una pérdida de masa muscular. También. Que normalmente el agua se acumula un 90% en el músculo y un 10% en claro. el tejido graso. Uh-huh. Los pacientes mayores hay pérdida de masa muscular, por lo tanto hay menos retención de líquido. Entonces, cualquier pequeña variación que haya en el contenido de líquido, de agua sí. del paciente, se va a notar mucho más rápido. Es conveniente que tomen muchas veces pequeñas cantidades, porque normalmente no toleran tomar No toleran, gran, claro, no puedes darle cantidad. Un litro de agua Exacto. de golpe. Lo ideal es que se tome más o menos es un litro de agua por cada 25 kilogramos de peso que tenga la persona. Ah, hacer Entonces, esa cuenta. Ese sería lo ideal para un buen funcionamiento. Pero tengamos presente que el agua se incorpora también en los alimentos. Sí, no solo, está solamente No claro. solo en el agua que uno ingiere. Uh-huh. O sea, entonces hay que considerar que el total que el té también lo consideramos líquido, la también, sopita también. Todo es líquido, pero lo ideal es que cuanto mayor cantidad de agua se tome, mejor, pues eso va a facilitar a su vez el mejor funcionamiento de los riñones. Claro, ahora también es impresionante la cantidad de situaciones de salud que están relacionadas por la falta de hidratación. Exactamente. Viste, con los temas riñones, por ejemplo, Exactamente. ¿No? Exactamente, pero y es muy importante, sobre todo, el tema de la toma de agua. ¿Por qué? Porque del 60% aproximadamente que forma el agua del peso de nuestro cuerpo, sí. dos tercios de ese 60% forma parte del interior de las células. Pero hay un tercio que es lo que forma parte de la sangre, del plasma, y este es el que se pierde primero. Ah. Entonces, sobre todo en los pacientes que están recibiendo medicación, uh-huh. esa pérdida de agua va a hacer sí. que cambie mucho la concentración de los medicamentos que está tomando. Uh-huh. Y el efecto de los medicamentos puede ser mucho más alto de lo que se esperaba. Hay que hacer hincapié en el consumo en de el agua. En el consumo de agua, entonces. Bueno, chicos, adultos para... Los dos extremos son los donde más atención hay que prestar. Ay. Pero también hay que prestar mucha atención en los que hacen deporte. Sobre todo cuando hay mucha alta temperatura. ¿Por qué? Porque el cuerpo, la transpiración. Exacto. ¿Por qué? Porque el organismo lo que va a tratar es eliminar calor. ¿Cómo lo va a eliminar? Claro, eliminando líquido. Transpirando. Entonces hay una mayor transpiración. Uh-huh. Cuando se hacen deportes de alto rendimiento, sí. o sea, la eliminación de agua es muy alta. Se pueden llegar a eliminar hasta 2 litros de agua en una hora. Sí, aparte, entonces, que a veces dicen, inclusive actores, cuando tienen un gran desgaste en el escenario, sí. que sienten que perdieron muchísimo Exacto, líquido, ¿no? Sí. Porque todo lo que sea desgaste físico. Aparte se puede producir mareos, o sea, inestabilidad uh-huh. al estar parado. Sí, entonces, porque también se pueden confundir con síntomas de alguna otra cosa. Exactamente. Y asustarse y a lo mejor solamente lo que está es marcando el cuerpo es que falta líquido. Por eso cuando uno sale a caminar en esta época es importante tomar por lo menos medio litro de agua antes de salir a caminar. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si va a hacer el ejercicio va a perder mucho líquido. Claro. Y el organismo llega a absorber no más de 800 a 1000 mililitros en una hora. Mm. Entonces, si yo gasto 2 litros y puedo recuperar solo 1 litro, Exacto. entonces necesito empezar antes de hacer el ejercicio uh-huh. e inmediatamente posterior de hacer el ejercicio. Y si puedo llevarme una botella mientras estoy caminando, corriendo, mejor porque voy tomando pequeñas cantidades. Qué importante ha sido la difusión también de esto, de incentivar a la gente que tome líquido, porque ahora es muy común ver a alguien caminando con una botella Exacto. de agua, pero no solamente haciendo actividad, sino una persona que va a viajar en sí. el colectivo, que en su cartera, que va al trabajo, siempre hay una botella sí, de agua. Sobre todo que hay muchas personas que no toleran tomar grandes cantidades en poco tiempo. En poco tiempo, es preferible claro. ir tomando de a poquito durante todo el día para poder recuperar el bueno. volumen necesario. Bueno, difónico y todo, has estado fantástico. Gracias. Muchas gracias. ¿Eh? Nos vamos a un buen consejo de salud.
Utilizar protector solar diariamente es fundamental para llevar una vida saludable, ya que disminuye los riesgos de padecer cáncer de piel, retrasa los signos de envejecimiento prematuro y previene la aparición de manchas y arrugas. Algunos consejos a tener en cuenta a la hora de aplicar el protector solar son: no olvidar aplicarlo en el cuello, los labios, las orejas y los pies. Aplicarlo 30 minutos antes de salir y de forma homogénea. Utilizar uno para la cara y otro para el resto del cuerpo. Y repetir la aplicación cada 2 horas después de estar en el agua o sudar mucho. También hay que tener en cuenta que el factor de protección debe ser el adecuado para la piel de cada uno, pero es recomendable utilizar uno de factor 30 a 50. Bueno, con la farmacéutica Beatriz Varela vamos a hablar de test adelgazantes. ¿Cómo te va, Beatriz? Bienvenida al programa. Muy bien, Tete, gracias. Bueno, ahí contanos algo sobre todo, mejor dicho, ¿no? ¿En qué consisten primero estos test adelgazantes? ¿Son realmente producen ese efecto? Bueno, los test adelgazantes o reductores, como también se los llama, son mezclas de hierbas medicinales con varias propiedades que en conjunto ayudan o contribuyen a controlar el sobrepeso. Esas propiedades de que hablamos son diuréticas y depurativas, o sea que ayudan a eliminar el exceso de líquido retenido en el cuerpo y también las toxinas. Ajá. Y en este caso podemos citar como ejemplo la cola de caballo y la barba de choclo, que, que son muy comunes, o sea, uno las escucha mencionar todo que el son tiempo. Diuréticos bastante reconocidos. Uh-huh. Después están los laxantes, por ejemplo, los foliolos de Zen. Después tenés las hierbas que son digestivas, como pueden ser, por ejemplo, el cedrón, el hinojo, el hisopo, la manzanilla, el marrubio, la menta, y que además de sus propiedades digestivas, van a contribuir a darle un mejor aroma y sabor a las mezclas. Porque eso te iba a decir, a medida que las ibas mencionando, pensaba qué rico oler todo eso porque también, como son aromáticas, entonces va a contribuir a darle un buen aroma y sabor a la mezcla o tisana, como también se la llama. Claro. Y después, por último, tenemos aquellas plantas que tienen una actividad antioxidante o estimulante del metabolismo. Entonces, en este caso podemos mencionar a los tés, a los distintos tés, el té verde y el té rojo, sobre todo. ¿El té verde qué pasa con el té verde que todo el mundo dice, ay, tenés que tomar té verde? Claro, porque tiene polifenoles, compuestos polifenólicos que son antioxidantes. Y como desde hace un tiempo esta parte está muy de moda los antioxidantes y que ayudan a todo lo que es el metabolismo celular. Y además son diuréticos, así que también contribuyen en ese aspecto. Y después tenemos el fucus, que es una alga marina rica en yodo. Además de yodo, tiene también vitaminas del complejo B, tiene fibra, proteínas, mucílagos. Y es estimulante de la glándula tiroides. Y por lo tanto, ayuda también a quemar el exceso de grasas. Y además tiene... ¿Esa cuál es, me dijiste? El fucus. Fucus es una alga marina. ¿Sí? Y además produce un efecto de saciedad al tener mucílago que hace como que cuando uno lo ingiere como que siente menos apetito, hambre. Y tiene también un efecto laxante suave. Esas son básicamente las hierbas que más integran estas preparaciones o estas mezclas. Estas mezclas, Beatriz. Sí. ¿Y se pueden tomar libremente o, digamos, uno tiene que pensar en o mezclarlas? ¿Tiene que tener algún criterio? Bueno, el consumo es generalmente, o la forma de ingestión, es como infusión. Hacer una infusión o un tecito, como llamamos vulgarmente, y se toman 2 a 3 tazas por día, preferentemente antes de las comidas y, por supuesto, sin azúcar. Sí, bueno, claro. Si estamos tratando de bajar de peso, entonces sin azúcar. Lo que recomiendan es
tomarla durante unos 20 días y después descansar unos 10 días. Ah. Y después volver a retomar. Volver a retomarla. Pero si vamos a si son efectivas o no, debemos sí. decir que no hay recetas mágicas. No, por supuesto. Por lo cual, si uno... con un té adelgazante, exacto. aparte no bajás de peso. No, si intenta... Bajás de peso con una exacto, dieta también. Exacto, si intenta claro. uno bajar de peso, además del consumo de estos tés adelgazantes, sí. tiene que ir acompañado de una dieta saludable, uh-huh. baja en calorías, de ejercicio o actividad física. También. Y de ingerir suficientemente agua, o sea, líquido. Por lo menos 2 litros de claro. agua por día. Sí. ¿Sí? ¿Y los tés digestivos, por ejemplo, sí. surten efecto? Bueno, sí, sí. Hay, también varía de acuerdo a la persona. Hay personas que, por supuesto, no somos todos iguales no. y hay personas que les surte efecto y a otros no tanto. Uh-huh. Lo importante es respetar las dosis, ¿sí? Claro. Y, por ejemplo, en los productos comerciales que vienen en saquitos, sí. eso no hay problema porque ya el saquito está dosificado. Ya está tenemos bien. Entre 1,5 y 3 gramos de las hierbas las medicinales. Hierbas, claro. Pero cuando vienen en bolsitas, de sí. que generalmente entre 50 y 100 gramos, debe estar indicado cuántas cucharaditas o cucharadas se debe usar por volumen de agua. Uh-huh. Porque también no olvidemos que si uno... una dosis, o sea, en exceso, por más que sean hierbas, plantas, sí, sí. Puede ser perjudicial. Claro. Bueno, Beatriz, muchas gracias. No, por favor. Vamos ahora a conocer qué nos cuenta la farmacéutica María Silvia Passerini sobre conjuntivitis. La conjuntivitis es la inflamación de la conjuntiva, que es una membrana transparente que cubre la parte blanca del ojo. Si bien es transparente, contiene un montón de vasos sanguíneos y la inflamación de estos vasos por cualquier agente puede generar la dilatación de estos vasos y dar el aspecto de ojo rojo característico de la conjuntivitis. La conjuntivitis puede ser infecciosa o no infecciosa. Dentro de la infecciosa puede ser causada por un virus o por una bacteria y dentro de las no infecciosas tenemos a las conjuntivitis alérgicas. Dentro de las conjuntivitis infecciosas tenemos a las conjuntivitis viral y a la conjuntivitis bacteriana. Bueno, la conjuntivitis viral es causada por un virus, es muy contagiosa, es contagiosa como un resfrío y se contagia por un estornudo, por toser, a través del aire. Por eso es tan contagiosa. Puede darse en un ojo o en los dos ojos. La conjuntivitis bacteriana es contagiosa simplemente por contacto, ¿sí? Por contacto con pañuelos, por compartir toallas, por darnos un beso. Es más grave que la conjuntivitis viral y también puede darse en uno o los dos ojos. La conjuntivitis alérgica puede ser estacional. Si una persona, por ejemplo, es alérgica al polen, que va a darse en las estaciones en donde hay más alérgenos, o si no, pueden ser personas que tienen una conjuntivitis que dura todo el año, que son personas quizás alérgicas a pelos o caspa de las mascotas. Lo que es la conjuntivitis bacteriana, es importante agarrarla a tiempo, tratarla a tiempo, porque en el caso de no resolverse rápido puede agravar y dar consecuencias graves esta infección en el ojo. El tratamiento habitualmente consiste en gotas, en colirios con antibióticos. En algunos casos también se agregan corticoides que ayudan a aliviar un poco más lo que es la sintomatología de la conjuntivitis. Y bueno, lo importante es tratarla. Y en el caso de la conjuntivitis alérgica,
En muchos casos, cuando es estacional, suele prevenirse, empezar con un tratamiento con antialérgicos antes de la estación en la que se da la alergia. Y cuando el paciente es alérgico durante todo el año, como por ejemplo a lo que es la exposición a los pelos de mascotas, el paciente está medicado con un antialérgico durante todo el año. Nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerde que nuestro Facebook es Con Vos 24 Horas. Chao.